verdad de Aridio, una bella dama acompaña al bravo de Quisqueya, mi amiga Elizabeth Fonder. Así es, aquí estoy en compañía de nuestro compañero Aridio Castillo, que de verdad, yo quiero conocer, Aridio, ¿cuál es tu verdad en el día de hoy? Gracias, mi amor, gracias, Elizabeth, y gracias a Dios, las gracias a nuestro Padre amado por este día. Iniciando la semana, gracias al Altísimo, debemos dar las gracias a Dios por todo lo que hacemos. Gracias, Señor. Mira, en la salsa, nosotros hemos visto que los salseros en un momento dado se han comenzado a irse, a llevarse bien, otros a llevarse mal, algunos a criticar. Acaba ahora mismo de criticar o de recibir la respuesta. Yo voy a decir que es la respuesta. A las palabras de Félix Manuel, el salsero Félix Manuel, que había criticado a Gillo Zarante diciendo que Gillo tenía todas las discotecas del país secuestradas. ¿Cómo así? Que nada más él tocaba en ellas. ¿Cómo? Dice Félix Manuel. ¿Secuestrar? Sí, ¿discoteca o discotecas? Por lo que vende Gillo. Lo dice Félix Manuel. ¿Pero quién es Félix Manuel? En una entrevista que le hace. ¿Quién es Félix Manuel? Un salsero. ¿Un salsero de dónde? Espérate, no acabemos el espacio. No, Gillo Zarante es el cero de ahora. Está bien, sí, Gillo Zarante, pero no vamos a descalificar a Félix Manuel. No sé quién es Félix Manuel. Bueno, pero Félix Manuel ha pegado muchos éxitos. Ha pegado éxito. No lo me llama la atención, porque el comportamiento que yo he visto de Félix Manuel es un comportamiento ejemplar. Es un muchacho que no se busca problemas. Nadie lo está cuestionando, hermano Aridio. Veo en esta entrevista que dice esto, en una entrevista que le hacen fuera del país. ¿Pero qué pasa con esto? Que Gillo Zarante le respondió ahora diciendo que él es un vago, que no trabaja y que si quiere lograr lo que él ha logrado, que se ponga a trabajar. Le ha dicho Gillo. Entonces le dijo la verdad. Bueno, sí, pero ustedes ahora quieren palabra trae respuesta. Le quieren meter mano a Félix Manuel ahora. ¿Quién es Félix Manuel? No sé quién es. Palabra trae respuesta. Actualízate, tío. Palabra trae respuesta. Se tiene que actualizar con los periodistas. Actualízate. No, pero Félix Manuel es un salsero que todo el mundo lo conoce. Pero no conoce a los periodistas. Hombre, tú él lo conoce. Está con un bate con Félix Manuel. Ya quiere entrarle ya, Félix Manuel. A donde Gillo Zarante tiene que sacarle la comida aparte. Está bien, Gillo es lo máximo ahora mismo. Y Félix Manuel es bueno. Lo máximo ahora mismo, para nadie es un secreto. Pero estoy diciendo que me extraña ese dime y direte entre ellos dos, que son dos trabajadores. Y eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero decirle a ellos. Sí, pero Miguel Ángel no lo ve así. Miguel Ángel está entrando a Félix Manuel. Él no lo ve así. Yo le estoy entrando, no lo estoy diciendo mi criterio, porque todo el mundo tiene su mérito. Porque nadie sabe quién es Félix Manuel. Él tiene su mérito de la salsa ahora mismo. Tienen su mérito los dos. Vamos a seguir ahí. No lo conozco. Ah, bueno. Incluso Félix Manuel. Tú vas a seguir, tío. Félix Manuel ha sido nominado a Premio Soberano. Eso es su trabajo. Eso no es un aliciente. Me gustó una entrevista que le hizo. El tío se quiere comer. Le hizo mi hermano José Félix Manuel. En salsa se lo quiere comer. En salsa, no en guiso. José Peguero. Vamos a escuchar, Irio, vamos a escuchar. José Peguero le hizo una entrevista a Kiko Rodríguez. Ahí va a acabar con Kiko. Kiko Rodríguez, ¿quién es Kiko como Rodríguez? Yo dije en días pasados aquí, le agradece a Anthony Romeo Santos haber grabado Utopía. ¿Quién? Porque a través de Utopía, esos bachateros tradicionales como Kiko Rodríguez. Estrella, tú no, Kiko. Tú nunca escuchaste el tema El Verde de tus Ojos. Ya van a acabar con Kiko. De Kiko Rodríguez. Aquí tiene que actualizar. Uno de los bachateros de mucho respeto. Bachatero de mucho respeto. Estrella, ese jovencito. Muy bueno. Kiko, el público tiene su género. Kiko Rodríguez. ¿Verdad que no lo conocía? Bachatero excelente. De verdad que no lo conocía, excelente. Disculpa, Maridio, no lo conocía. Kiko Rodríguez tiene 24 años. Se parece a Yoscar Zarante. Tiene 24 años en el ambiente. Popi. Oye. Se parece a Yoscar Zarante. Oye, 24 años en el ambiente tiene Kiko Rodríguez ya. Y ha hecho mucho sexo. ¿Por qué que aquí quieren acabar con los artistas? Entonces, Kiko Rodríguez dice gracias a Romeo Santos por lo que ha hecho por nosotros con estos temas. Ese tiene criterio. Que lo ha llevado a lugares donde ellos nunca soñaron, dice Kiko. Y eso está bien. Eso es el agradecimiento. Eso es agradecimiento. Pero dice Kiko que para trabajar una bachata en la República Dominicana, usted tiene que tener en los bolsillos 600,000 billetes. Ay, no, Aridio. ¿Qué descubrimiento? Te pregunto, ¿esa es la gran verdad? No, esa no es la verdad. Esa no es verdad porque son más.
Es más de 600. Hay que buscar millón y medio de pesos para trabajar un tema. Por lo menos un millón. Para caminar. Por lo menos un millón. Para la payola. Con un millón tú lo trabajas tres meses. Para la payola, que se llama promoción. Para que usted lo sepa. El gusto de la gente. Estrategia de marketing, redes a nivel integral y de prensa. Mercadeo. Así se llama. Bien. Comunicación horizontal. Pasamos con nuestro hermano. Para estar bien parado. Julio Clemente. Dale mente, dale caco. Así es, nosotros continuamos con todo el contenido. Se lo cree yo, Julio Clemente no le demente. Con todo el contenido que nos caracteriza, la ganadora de Miss República Dominicana Universo estará con nosotros en breve. Bella, una bella, esbelta bella, dama que nos va a representar en este certamen a nivel internacional. Estará compartiendo aquí con nuestro equipo, hablándonos de su experiencia y cuáles son sus planes a desarrollar para continuar su preparación y ser la posible ganadora del Miss Universo. Así bella, que bella. Ya ustedes saben, Miss República Dominicana Universo nos va a representar y estará con nosotros en breve. Mientras tanto...